El líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado, Alejandro Rivera Nieto, consideró que no hubo una irrupción en el concierto de la Banda Sinfónica del Estado que sería grabado por el CISAR el pasado 9 de octubre, por lo que solicitó el derecho de réplica. Primeramente, el derecho de réplica que estoy solicitando a través del medio CISAR fue derivado de la manifestación que se hizo en el Instituto Zacatecano de Cultura, en donde manifestaban que el Bloque Plural de Lucha Social y Sindical y el CITES habíamos interrumpido, habíamos no dejado tocar a los músicos y que habíamos afectado una grabación. Simple y sencillamente, nosotros pacíficamente dimos a conocer unas mantas señalando pues el hostigamiento laboral que se hace por Salvador García y Ortega, ya que varios trabajadores nos buscaron y nos plantearon ese escenario. De tal manera que sí pido respeto pues a este medio. O sea, yo confío en los reporteros, en los conductores, pero no podemos llegar a ese escenario en donde denosten a los movimientos sociales cuando se hizo de otra manera. Tenemos videos, tenemos todos los elementos que hacen constancia que fue una manifestación pacífica. De tal manera pues que este es el resultado pues de que medio de comunicación que no respete la manifestación pacífica o que tuerza la información, estaremos manifestándonos. Todos estamos sujetos a una crítica, sí, viable, responsable, pero no para denostar a los movimientos e mentir a la sociedad zacatecana. Entonces sería mi derecho de réplica y espero que esto salga al aire porque finalmente tenemos que erradicar, nosotros no, la misma sociedad juzgará.